El espacio, ese inmenso abismo que te devuelve la mirada. Regiones relativamente vacías del universo que alguna vez fueron surcadas por estrellas y organismos que jamás entenderemos. No solo entes extraños han pasado por este vasto universo, también cosas que conocemos lo han hecho durante años. Meteoritos, cuerpos celestes, satélites y humanos. Humanos como la cosmonauta rusa llamada Lumin Latokov. Un astronauta que no tuvo la fortuna de sus compañeros, y hoy escucharemos sus últimas palabras, las últimas palabras desesperadas de una persona que sabe que va a morir en lo más lejano de su hogar y que probablemente vague lentamente por el espacio hasta el fin de sus días. Lumilla fue más conocida como el astronauta fantasma, y es por muchos conocido que antes de la supuesta llegada de los Estados Unidos a la Luna, el país que llevaba la delantera en la carrera espacial era sin lugar a dudas la ex Unión Soviética, que no solo puso en órbita al primer ser vivo en la historia, con el caso de la perrita Laika en el 3 de noviembre de 1957, o el primer hombre en el espacio, como es el caso de Yuri Gagarin, el 12 de abril de 1961, sino que además habría colocado a la primera mujer del planeta en órbita, mucho antes de lo que se cree. Oficialmente, la primera mujer en el espacio fue Valentina Vladimirovna Tereshkova, quien logró con éxito orbitar alrededor de la Tierra el 6 de junio de 1963. Sin embargo, nuevamente un secreto atroz ha sido revelado. Muestra que dos años antes, una cosmonauta llamada Lumin Latokov habría logrado similar la hazaña. Y si esto no se dio a conocer al mundo entero y se mantuvo en secreto, es porque esta misión no salió como se esperaba. Es decir, que la mujer, lamentablemente, no pudo sobrevivir a esta experiencia y habría fallecido en el espacio, con un destino desgarrador. Toda esta información sigue siendo rechazada por la actual Rusia, ya que un fallo tan descomunal como la muerte de un astronauta les dejaría en un lugar poco favorable. La polémica llegó de las manos de los hermanos Judica Cordiglia, italianos radioaficionados, que en la época más importante de la carrera espacial solían interceptar las comunicaciones de las diversas agencias espaciales del mundo, sobre todo la soviética y la estadounidense. Estos hermanos lograron varias grabaciones, desde comunicaciones con satélites, lanzamientos de cohetes y, por supuesto, misiones espaciales. Una de ellas, y que les llamó la atención, fue la angustiosa grabación que escucharemos a continuación. Thank you.
Ni la Unión Soviética en su tiempo, ni la Rusia en la actualidad, aceptó el haber enviado al espacio a esta cosmonauta. Sin embargo, el 26 de mayo de ese mismo 1961, la agencia de prensa soviética, la TASS, anunció el retorno a la Tierra el día 23 de un satélite sin nombre que se quemó y se desintegró al ingresar a la atmósfera. Se dice que este satélite tenía el tamaño de un camión, sin embargo, negaron que una mujer estaba dentro. Lumilda Tokov murió sola, sin que nadie pudiera hacer nada por ella. Y lo más aterrador de todo es que lo sabía. Sabía que su cuerpo se desplazaría por el espacio, como un satélite en órbita, consumiéndose poco a poco y desapareciendo en la historia, guardada como un secreto que jamás se puede nombrar. El secreto de la mujer que ardió en el espacio. Recuerda que si quieres un saludo en mis vídeos, pídelo mediante un mensaje en comentarios. Saludos a Kike Gamer, a Lucho Alfa, a Oscar González, a Pabs, a Raulini y a Big4Gamer. Te agradecería muchísimo que me ayudases a que este vídeo salga en las tendencias de vídeos del momento, y también si dejas tu like si te ha gustado y un comentario opinando al respecto sobre él. Simplemente tienes que clicar en pantalla al vídeo que hay en el recuadro y funciona aunque estés desde el móvil. Te prometo que el vídeo te va a gustar. Gracias por apoyar al canal.